Qué tal, sobrinos? ¿Cómo están? Muy buen día y sean bienvenidos por acá a un nuevo video de Clash Royale, que aparte es un video muy importante, uno de los más importantes que he grabado últimamente, porque por fin sabemos de qué va la nueva actualización. Por fin sabemos qué nos va a traer y la verdad es que son un montón, pero un montón de cosas. Brevemente les voy a hablar cuáles son y luego hablaremos de ellas más a detalle conforme vayamos viendo el video de TV Royal que liberó hoy Clash Royal. Primero que nada, les voy a recordar que se suscriban si es que aún no lo han hecho, activen la campanita si no se quieren perder de nada. Y ya de plano, si la actualización les gustó, regálenme un like, ¿no? Déjenle un buen like al video. Y si la actualización no les gusta, pues denle un dislike también, ¿no? ¿Por qué no? Vamos a comenzar porque es muchísima información y el video podría quedar bastante largo. Así que vamos a darle de una buena vez. Se vienen, sobrinos, nuevos modos de juego, se vienen nuevas cartas. Se vienen cambios en ladder, cambios importantes en ladder y mucho más. Así que bueno, vamos a comenzar. Por ahí mencionan que esto fue cambiado 2 semanas atrás, lo cual se me hace raro. Hace 2 semanas fue el día de los tontos de abril, el día de los inocentes, se podría decir. Así que no creo que influya en nada. Pero bueno, vamos a empezar, sobrinos, porque se viene el camino de trofeos. El primer importantísimo cambio para ladder, se viene camino de trofeos. Por ahí muchos decían que era tal cual un pase de batalla, un pase que teníamos que comprar para obtener recompensas. Pues buena noticia, no es algo que vayamos a comprar, es algo que va a estar en el juego por default. Así que no se preocupen, no nos van a cobrar nada. Ahora el camino de trofeos nos va a dar cualquier cantidad de recompensas, pues normal, simplemente por jugar, ¿no? Aquí dejen que empiecen a subir, por favor. Ahí está, ¿no? Ahí están las recompensas. Cada vez que tú subas de arena, además de desbloquear nuevas cartas por haber subido de arena y obtener, esto es nuevo también, además de obtener un potenciador de cofres cada vez que subes de arena, un potenciador, ya saben lo que hace, los cofres se desbloquean el doble de rápido, también tendrás estos premios, que digo, podrían cambiar, pero es lo que nos muestra por ahora, estos premios cada 50 copas en las primeras arenas, ¿no? Es decir, cuando llegues a 100 te van a dar un cofre de oro, luego 4 cartas especiales al 150, luego oro, luego más cartas y así cada vez que subamos de arena y cada vez que ganemos más cofres vamos a ganar más y más recompensas en el camino de trofeos. Eso la verdad a mí me gusta mucho y déjenme regresar un segundito porque vi algo interesante hace ratito. La verdad es que antes de grabar mi video me quemé algunos otros, vi de Álvaro de Witzak y aquí, ojo, que están en la arena de entrenamiento y yo acabo de ver el video de Álvaro y no sé si ustedes se fijaron, pero se veía una carta cubierta, una carta como si fuera a salir una nueva carta. Ahora que veo acá, creo que en la de Álvaro no estaban los rompemuros, quizá por alguna razón no se veían, pero ojo, porque podría ser una carta extra porque el terremoto está mucho más arriba, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está una vista al camino de trofeos. Esto es de lo más importante que se ha añadido al juego. Recompensas simplemente por jugar. Además, es bien importante, sobrinos, que sepan que esa sensación tan triste y tan horrible de que ya llegué a una nueva arena y de repente me agarró el tilt y casi bajé 2 arenas, ya no es posible. Esa sensación ya no es posible, sobrinos, porque cuando tú por fin llegues a una nueva arena, ya no te van a bajar, no te van a bajar, te vas a quedar tal cual donde estás, no vas a perder ni un solo trofeo, sin importar cuántas veces pierdas. Si ya llegaste, por ejemplo, a 2000 y subiste de arena, ahí te vas a quedar, ya no te van a tumbar. Obviamente, si llegas a 2100, a 2200, pues sí puedes regresar a 2000, pero a menos de 2000 ya no vas a caer, lo cual es una maravilla. Si tú estás súper orgulloso porque por fin llegaste a arena legendaria, pero te han bajado una y otra vez de arena legendaria, pues esto se acabó, esta triste historia se acabó. Y ahora, lo que les decía de la nueva carta, ahí ya la podemos ver, vamos a desbloquear al hechizo de terremoto, hechizo que ahorita vamos a revisar más a detalle,
porque primero vamos a continuar aquí con las recompensas, ¿no? Cuando ya por fin llegas a las 4000, te van a dar un cofre del rey legendario. Por fin, cuando llegas por ahí, la última recompensa de este camino de trofeos se trata de un cofre del rey legendario, lo cual viene muy bien cuando ya por fin estás llegando a ligas para que pues te rellene un poquito de premios, te dé un poquito de poder para llegar mejor preparado a las 4000 copas, ¿no? Ahí está lo que les decía, cada vez que llegas a una nueva arena o si ya estás en 4000, cada vez que llegues a una nueva liga, ahí también aplica, cada vez que llegues a una nueva liga, te van a dar un potenciador de cofres que aquí estamos viendo en pantalla, que pues abrirá por 24 horas nada más, ojo, nada más por 24 horas, todos tus cofres el doble de rápido, ¿no? Entonces esto está de maravilla, así que pues vamos a ver, ¿no? Por acá lo que les decía, ¿no? Dicen que muchos jugadores se atascan entre las 4000 y las 4500. Ahora se agrega una manera de prevenir que se pierdan trofeos, ¿no? Ahora hay pisos para los trofeos, eso está súper bien. Trophy Gates, cambiaron el nombre, bueno, por ahí lo que les decía, ¿no? Se grabó hace mucho, le cambian el nombre a las cosas, ¿no? Lo que les explicaba, ya no puedes perder, ¿no? Llegaste a 4000, estás súper encantado, feliz de haber llegado a la legendaria. No importa que pierdas una o dos partidas, ya no vas a bajar, ¿no? Cada arena tiene su tope, cada arena tiene su piso y no vas a poder caer de ahí. Así que pues siéntete libre de cambiar de mazo, siéntete libre de probar las cartas que quieras, incluso de cambiar tu mazo por uno de nivel más bajo. A veces eso nos detiene, el nivel de cartas ya no te permite probar más mazos, así que bueno, si ya llegaste a una arena nueva, cámbialo, no pasa nada, cámbialo y no vas a caer, ¿no? Así que pues ahora vas a ganar muchas más recompensas, ¿no? Si alguna vez llegaste a 4800, juegas con el mismo monto y terminas igual, ¿no? Esto me llama la atención, aquí estoy un poquito confundido, vamos a ver si nos brindan después más información, porque aquí nos acaban de decir, déjenme regreso incluso un poquito. Aquí nos acaban de decir, sobrinos, chequen los subtítulos si quieren. Si previamente tu tope de trofeos era 4800, juegas la misma cantidad y terminas con más trofeos. O sea, juegas lo mismo y ahora terminas con más trofeos. ¿A qué se refiere esto? Que antes pues llegabas a cierto número de trofeos, perdías y pues te bajaban de liga. Y yo entiendo aquí, si te están diciendo que por jugar lo mismo vas a terminar con más trofeos, pues estoy entendiendo que de liga tampoco puedes caer, ¿no? Díganme ustedes qué entienden, pero yo estoy entendiendo aquí que si llegas a una nueva liga, tampoco te pueden tumbar de liga. Pero Álvaro dijo que sí te podían tumbar. Entonces ahí estoy un poquito confundido. Yo creo que en ligas tampoco te van a poder tumbar, porque si no sería, la verdad, súper decepcionante para los que ya estamos en 5000 copas. Que pues sigamos estando atorados en 5000, porque para nosotros no va a haber piso. Yo creo que sí nos van a poner piso, porque aparte la cantidad de trofeos en ligas han cambiado un poquito. Ahora, para llegar a la liga más alta, campeones definitivos, se necesitan 7000 trofeos. 7000, así que yo creo que si han ampliado los máximos de trofeos, pues significa que ahora cuando llegues a una nueva liga no te van a poder tumbar de ahí. Además, no creas que este camino de trofeos lo vas a ganar una vez y ya. Se acabó. No, porque esto se va a recargar para los que estamos arriba de 4000 copas. Es decir, si una temporada llegaste de 4000 a 4500 y cobraste este oro, este token, cobraste este cofre relámpago y no sé qué tantas cosas más vayan a meter, obviamente va a haber algunos emotes, algunas reacciones exclusivas. Si ya no lo ganaste y dices, oye, pues, ¿y ahora qué? ¿A poco ya no lo puedo cobrar? ¡Claro que sí puedes! Así que no temas, no te preocupes. Vean, Maestros 2, 5300, antes estaba en 5200. Ojo, no te preocupes, porque esto al final de cada temporada se va a recargar. Obviamente, las recompensas de debajo de las 4000, esas sí no se van a recargar, porque si ya llegaste a una arena, pues ya no te puedes caer. Entonces, pues no tiene caso que te rellenen recompensas que ya cobraste. ¿Qué más? Para los que ya estamos arriba de 4000, vas a decir, oye, pero qué onda, qué injusto, ¿no? Los jugadores nuevos van a ganar un montón de recompensas conforme vayan subiendo. Y yo, que ya tengo 3 años jugando, no me van a dar nada. No te preocupes. Eso es otra muy buena noticia. Porque si ya llegaste tan lejos como yo y como un montón, como me atrevo a decir casi que la mayoría de jugadores de Clash Royale, que ya estamos en 4000, no se preocupen, porque vamos a cobrar todas las recompensas
todas las recompensas desde arena de entrenamiento, literal. O sea, te vas a tener que aventar una tarde entera, cobrando de 50 copitas en 50 copitas, pues todas las recompensas que nos van a dar, que va a ser otra vez oro, cartas, emotes, reacciones nuevas, pues cofres, tokens, todo, absolutamente todo lo que van a meter, tú y yo lo vamos a poder cobrar por estar arriba de las 4000 copas. Así que eso está muy bien, eso está muy emocionante, nos van a dar muy buenos premios y eso está de maravilla. No vamos a tener todas las recompensas, lo cual pues es una buena noticia tanto para los jugadores nuevos o los jugadores que tienen poquitas copas como para los que ya estamos muy arriba. Ojo, el cofre de elección de final de temporada, pues váyanse despidiendo, ya no va a existir, no más cofre de elección, ahora se termina y pues se sustituye con las nuevas recompensas de las que hemos estado hablando a lo largo de todo el video. Mucho lo vamos a extrañar, pero no se preocupen, al menos nos aseguran aquí estos muchachos que las recompensas van a ser pues al menos el doble de lo que nos daba el cofre. Ojalá que sea cierto. No nos podemos poner a hacer cuentas ahorita, pero ojalá que sea así. No creo que nos estén mintiendo, así que no se preocupen. No más cofre de elección, pero sí, pues un montón de recompensas que vamos a ir ganando con el camino de trofeos. Entonces, hasta ahorita todo bien. Ahora, ¿qué más? Se vienen tres nuevos modos de juego, sobrinos, tres. Me encantaría decirles que uno de estos modos es el nuevo ladder a reglas de torneo, ladder a nivel 9. Me encantaría decirles eso, pero bueno, spoiler, no, eso no existe todavía, no existe, no va a existir pronto seguramente. La próxima actualización gorda será, yo creo que será como en verano quizá, así que ojalá más adelante lo metan, pero por lo pronto, pues no, la mala noticia es que no hay ladder a reglas de torneo. La buena noticia es que los modos se ven interesantes. El primero de ellos es Captura Elixir. No recuerdo cómo se va a llamar en español. Pero bueno, básicamente de lo que trata, sobrinos, es que ahora, pues ellos saben, ¿no? Ellos saben la importancia de tener ventaja de elixir para ganar una batalla. Entonces, nos van a poner estas gotas y este almacén. Los que juegan o alguna vez jugaron Clash of Clans ubicarán perfectamente esa gran estructura del centro, un almacén de elixir. Este almacén literalmente está pues guardando elixir que vamos a poder usar durante el combate. Nos va a dar dos gotas una vez que lo hayamos destruido. No sé si se fijaron, sobrinos, pero tenía dos barritas de vida. Vamos a ver si ahí aparece de nuevo. Ahí está. Tenemos una barra de vida en azul, en un corazoncito azul, y una en un corazoncito rojo. Esto significa que pues el almacén está para ambos jugadores. Y por ejemplo, si yo le estoy haciendo daño, si yo ya lo tengo a 100 puntos de vida, no me lo van a poder robar. No es como en juegos, no sé, de Battle Royale o algo, que tú estás acabando con alguien y te roban la kill. Aquí no va a pasar. Aquí no hay problema de que tú estés destruyendo el almacén y de repente te lo roben. Quizá podría ser interesante que hicieran eso, pero bueno, decidieron evitar esa bronca. Seguramente iba a ocasionar muchos disgustos, así que no va a ser así, ¿no? Yo tengo mi barra de vida para el almacén, tú tienes tu barra de vida. El que lo destruya primero se roba, se queda con dos gotitas extras de elixir. También importante, en el puente, si se fijaron, en el puente hay también gotas adicionales. En los puentes hay otra gotita, una de cada lado, que también puedes tomar, también te puedes robar y pues también va a aparecer instantáneamente en tu contador. Así que también va a ser importante pues que tomemos en cuenta con qué tropa nos la vamos a llevar, ¿no? Si tú te quieres pasar de listo y dices, bueno, voy a poner unos Larrys que solamente valen uno para robarme esta gotita, pues a lo mejor no te sirve de nada porque los Larrys valen uno, vas a tener 9 de elixir, en lo que se despliegan y alcanzan la gota, quizá ya tienes 10 y pues la gota ya no sirvió para nada, ¿no? Así que atención cómo lo toman. Esto está interesante, es un nuevo modo de juego, seguramente llegará a como desafíos, seguramente llegará en forma de desafíos y pues creo yo que se ve bastante interesante, ¿no? Ahí está, ¿no? Ahora, otro modo que de los que anunciaron es como que mi favorito es el megamazo. Se viene el megamazo. Y literal es muy mega porque vean, 2, 4, 6 por 3, 18. Un mazo de 18
cartas, un mazo de 18 cartas que es un modo que creo que más de uno había estado pidiendo, mazos más grandes, mazos más robustos, mazos con más opciones, pues ya por fin va a llegar. Vamos a tener desafíos de Mega Mazo. Esto va a estar súper interesante. Adiós a cualquier arquetipo de mazo que existe. Porque obviamente nada que ver tener 8 cartas con tener 18. Esto va a ser una locura. Importante mencionar, el elixir se va a rellenar más rápido. Por ahí en pantalla pueden ver que dice elixir por uno, así que pues no va a ser, no vamos a empezar con doble elixir, pero sí va a avanzar más rápido. Así como en 2 contra 2, el elixir avanza un poquito más lento, aquí va a avanzar más rápido. El elixir aquí va a ir más rápido, obviamente pues para que te dé tiempo de ir ciclando todos tus miles y miles y millones de cartas, ¿no? Son 18, así que hay que pensar muy bien. Muy bien la estrategia. Se acabó eso de que lanza mi montapuercos por la derecha, tiro rápido un Larris, un espíritu de hielo, una descarga, pongo mi cañón y yo, sorpresa, ya tengo otra vez al montapuercos en 10 segundos. Pues no, ya no va a ocupar. Bueno, en este modo más bien, en este modo es imposible hacer eso, porque obviamente no vas a tirar tu montapuercos y ciclar pues 14 cartas para tenerlo otra vez, ¿no? Entonces va a estar bueno, va a estar interesante. Nos vamos a encontrar con cualquier cantidad de sorpresas. Y eso está padre, ¿no? Eso va a estar muy padre. Ya tengo muchas ganas de jugarlo. Este es mi modo favorito de lo que se va a añadir. El primero fue esto del Robo Elixir. Luego este de, ¿cómo se llama? De Mega Mazo. Y viene uno más, ¿no? Viene uno más que es la Cacería del Dragón, ¿no? La Cacería del Dragón. Vamos a tener esta bola de elixir que pues se podría decir que es un huevo de dragón. Esto es un huevo de dragón. Y aquel que logre romperlo va a obtener un dragón del interior. En este caso fue un dragón eléctrico, pero podría ser cualquier dragón. Podría ser un bebé dragón, podría ser un dragón infernal y pues obviamente un dragón eléctrico. Y ya, ¿no? Este modo es un poquito más irrelevante, la verdad. No está padre, o sea, sí está interesante. Habrá que ver cómo combinas, a lo mejor liberas un dragón infernal y tú tienes preparado un minero, lo lanzas rápido a la torre y tanqueas y pum, ¿no? El rival no tiene elixir, lo que sea, y pues ya lo destrozaste gracias a este dragón. O a lo mejor el rival trae un golem, tú no venías preparado con nada para destruir al golem y adentro te sale un dragón infernal, pues bueno, te esfuerzas por romperlo y al menos, bueno, pues ya te tronaste al golem, ¿no? Como sea, vamos a ver, este no me emociona tanto, pero se ve interesante. Ahora vayamos a las nuevas cartas. Es el terremoto. Por ahí hace un par de días hice un video hablando de esta, pues este post que hizo Clash Royale, asumiendo que era el hechizo de terremoto. Y es cierto, ¿no? Sí, es el hechizo de terremoto. También en mi video les decía que sería genial que le hiciera más daño, mucho más daño a las estructuras. ¿Y qué creen? Pues que sí, es así. Va a hacer cualquier cantidad de más daño a las estructuras que a las tropas. Vámonos por partes, ¿no? El terremoto, obviamente, como es pues terremoto, como hace la tierra temblar, y como les había dicho también en el video, y como por lógica supongo que ya habían asumido, pues no daña a estructuras aéreas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque está temblando la tierra y ellos están volando y ya si quieres hacer temblar el aire, pues tira un tornado, ¿no? No vas a hacer temblar el aire con el terremoto, así que no le pegas a tropas voladoras, no le pegas a tropas aéreas, pero si le pegas a tropas terrestres, las ralentizas, importante, las ralentizas y además le pegas a todas las estructuras. Ahora, chequen aquí, ahorita le voy a poner play. Chequen el daño que hace, porque por segundo a reglas de torneo, y si recuerdo bien, va a hacerle 61 puntos de daño a las tropas. 61 puntos y dura como 6 segundos. No, como sí, creo que sí, como 6 por 6, 36. Creo que sí, no debe ser menos, ¿no? 300. Hace menos de, a la torre de coronas hace menos de 200 de daño. No recuerdo exactamente cuánto es, pero le hace un daño a las tropas. Vamos a suponer ahorita, porque no tengo la cantidad exacta, vamos a cerrarlo y a suponer que son 50 de daño. Le hace 50 de daño a, no, creo que sí eran 60 y algo, 6 por 4, 24. No, sí son como 61 de daño a las tropas, pero como siempre, pues a las torres de coronas, pues las va a lastimar un poquito menos. Pero vean a los edificios, los destroza, los hace pedazos, hace
4 veces más daño, algo que les había comentado en el video que hubiera estado espectacular y que sí, sí va a ser así, le hace 4 veces más daño a las estructuras que a las tropas. Eso va a ser una locura. Necesito este hechizo en mi mazo. No se va a volver a burlar de mí un mazo 2.6 con mi terremoto. Voy a hacer pedazos a su cañón. Voy a hacer pedazos torres infernales, voy a hacer pedazos torres teslas, voy a hacer pedazos a los choceros. O sea, la verdad es que está increíble porque haces otra vez 60 y algo. Aquí vamos a ver, tenía 245 la torre y no la destruye. Ahí está, no hace ni 200 a las torres de coronas. Ojo, a las torres de coronas no le hace 4 veces más. A las torres de coronas le hace poquito. A las torres de coronas no le hace ni 300 de daño. Pero otra vez a las estructuras les hace estos 60 y algo a reglas de torneo por 4. Entonces 6 por 4, 24, son casi 300 de daño. O sea, hace mucho, mucho, mucho daño a las estructuras que no son la torre de coronas. Vas a poder prácticamente liquidar un recolector de elixir, vas a poder liquidar un cañón, vas a poder liquidar o debilitar bastante a las chozas. Y todo por solamente 3 gotitas de elixir. La carta va a ser de calidad especial. De calidad especial y con costo de 3 gotitas de elixir. Entonces va a romper un poquito el meta. Vean nada más aquí con el recolector. El recolector está prácticamente saludable. Pum, pum, pum. Y adiós. Una gotita de ese recolector y adiós. Y además, tú nada más te gastaste 3 de elixir. Es una tremenda maravilla. El horno, que también odio tanto, pues lo vas a poder destruir con este hechizo de terremoto. Me gustó, la verdad es que me gustó. Sí es diferente a los otros hechizos. Por ahí muchos pensábamos, híjole, pues es que podría ser como el veneno. Y pues ya tengo el veneno hace más de 200. Podría ser como el tronco, pero el tronco hace muy poquitito daño. Híjole, entonces era complicado, pero definitivamente sí va a ser un hechizo único. Cuesta más que el tronco y la descarga y la bola de nieve. Cuesta menos que el veneno y la bola de fuego. Tiene mecánicas similares. Híjole, la verdad es que me gustó bastante el nuevo hechizo. También vienen nuevos niveles estelares para el caballero, para el cohete, para el barril de esqueletos. Y supongo que para un montón. Ah, esto me gusta mucho. Viene en el cohete ahora, cuando lo subas al nivel estelar máximo, pues vas a tener un duendecillo por ahí montando el cohete como ocurría en unos videos anteriores, ¿no? De Clash Royale, de esos animados que hacen, que están muy bonitos, ¿no? Eso está padre, más o menos. Digo, hay que ser honestos, como que eso de tener las cartas doradas sí está padre y sí puedes presumir un poquito, pero tampoco es como que, ah, wow, por fin, lo que había estado pidiendo toda mi vida, más niveles estelares, pues no, ¿no? Pero bueno, está bien. ¿Qué más? Las reacciones también van a cambiar un poquito. Vean ese brillo como color arcoíris, ese brillo como tornasol, ese brillo como locochón, como de carta legendaria, alrededor de algunas reacciones. Pues bueno, sobrinos, todas las reacciones que ganes de manera especial, todo lo que no se ha comprado en la tienda, como estos de dondecillo, todo lo que se ha ganado en desafíos, en eventos, como ver ciertos directos, CRL, etcétera, van a tener este brillito dorado, este brillito, pues, arcoiris, como tornasol, como de carta legendaria, para que, pues, tu rival sepa, si es que no conoce las reacciones, pues, para que sepa, pues, que eres muy crack, que terminaste N cantidad de desafíos y que, pues, tienes estas reacciones súper exclusivas con su, contorno color arcoiris, ¿no? ¿Qué más? Ya hasta me cansé de hablar, sobrinos, pero faltan más cosas. La interfaz del juego, algo que también les había platicado durante mi video pasado, también va a cambiar. No sé si se fijaron cuando tenía la pantalla completa del juego aquí al principio del video, pero los botones de los costados para ver tu historial de batallas, para ver TV Royal, para ver News Royal, todos esos botones que teníamos alrededor van a desaparecer. Y ahora van a estar aquí junto a ese botón que dice Live, esas 3 rayitas blancas que ya conocemos perfectamente de que te van a desplegar un menú. Ahora ahí va a estar todo. Le picas ahí y vas a poder ver tus repeticiones, vas a poder ver TV Royal, vas a poder ver News Royal y todo lo que teníamos antes afuera, el top mundial, todo eso lo vas a poder ver ahí. Ahí lo vas a ver en lugar de en la pantalla principal al lado de la arena. Además se viene el botón de eSports,
el botón de eSports, ahí entre las copas y este nuevo botón de menú, donde pues nos van a estar botando notificaciones cada vez que haya alguna competencia oficial de Clash Royale o algún directo, algún algo importante de eSports, específicamente de eSports, que Clash Royale quiera que sepamos. Así que cuando abramos el juego, si se está jugando la jornada 4 de la Superliga Orange, seguramente ahí nos van a notificar para ver la transmisión en vivo, ¿no? Si ya comenzó la eliminatoria de la CRL y tú ni sabías, pues cuando abras el juego, ahí te va a notificar que la CRL ya empezó y que ahí vas a poder ver la transmisión. Que ojalá, ojalá algún día, sobrinos, pues yo casté algo de eso, ¿no? Algún día. Algún día. Y pues ya, creo que de momento esto es todo. Cambia la interfaz, nuevo camino de trofeos, no te puedes caer de arena, según yo no te puedes caer de liga, eso hay duda, como les decía, por lo que dijo Álvaro. Vamos a cobrar todas las recompensas del camino de trofeos, cambia la interfaz del juego, viene una nueva carta. ¿Y qué más? Te dan potenciador. Ah, mira, ahí está lo que les decía de los botones a los lados. Y pues todo esto, Dios mío, son muchas cosas, tres nuevos modos de juego, etcétera. Todo esto se viene. Lo que sí, desgraciadamente, es que no nos dijeron, cuándo llega. Eso sí, nos lo quedan a deber, no nos dijeron cuándo llega. Pero por aquí también nos están diciendo estos muchachos que esto solo fue una probada y que vienen todavía más cosas, ¿no? Vienen todavía más cambios, más cosas que aquí no nos están diciendo, sobrinos. Vienen todavía más novedades, más cosas, más detalles en la actualización que no nos están diciendo. Así que por ahí Álvaro dijo que durante la semana iba a estar saliendo más información y él iba a estar subiendo videos. Así que quiero creer que la actualización no va a salir mañana, sino hasta la próxima semana. Creo yo, lo asumo por lo que dijo Álvaro, de que va a estar subiendo sneak peeks a lo largo de estos días. Witzak también en su video comenta que tuvo que hacer muchos cortes porque mostraba cosas que todavía no lo dejan mostrar. Así que si esto no fue suficiente hype y suficiente emoción para ustedes, espérense a más noticias, sobrinos, porque todavía faltan más cosas y más novedades por ver. Por ahora esto es todo. El video definitivamente quedó bastante largo, ya platicamos mucho. Ahí queda, díganme por favor en los comentarios qué opinan, qué piensan, si están de acuerdo, si les emociona la actualización, dejen un like. Si creen que no está tan buena, denle dislike al video con toda confianza, no me voy a ofender. Y pues esperen también más información de mi parte en próximos videos. Yo soy el Tío Vic, adiós.